Hola amigas y bienvenidas a un nuevo vlog. Me estoy quitando las uñas porque al final me las hice y me las hice de leopardo francesita. ¿Qué pasa? ¿Que es que están hechas una mierda? Así que me las voy a cambiar y el otro día me compré este pinta uñas de aquí, de Essence. Faux Pearl, me parece un color precioso, así que vamos a ver qué tal queda en las uñas. Y bueno, mientras tanto estoy viendo una serie que es la de Rivales, de Disney Plus. En teoría es basada en unos libros. Bueno, está entretenida, es interesante. Tampoco es que me súper encante, pero bueno, como la he visto por todos los lados que a la gente le gustaba, pues he dicho, bueno, pues la voy a ver. Amigas, me ha llegado una colaboración que tenía muchísimas ganas de que me llegase. No sé si os suena esta marca, Get a Ugg. A mí me salía en un montón de reels y TikToks, que son unos ositos super mega cutes que los puedes vestir con ropita. Y bueno, me contactaron para enviarme uno y evidentemente les dije que sí. Y aquí está, vamos a abrirlo. ¡Por favor! Oh, amigas, no tiene nombre aún. Hay que ponerle un nombre. Por favor, dejadme por comentarios qué nombrecito le ponemos a este señor. Es precioso. Mirad, tiene las mejillas coloreadas y por detrás tiene ahí el simbolito de Get a Ugg. ¿Puede ser más mono? Te como la cara. Y evidentemente lo cogí con un pijamita, que ahora se lo ponemos. Amigas, lo estoy amando, te lo juro. Bueno, amigas, es monísimo de la muerte, por favor. Vale, pues es una empresa que literalmente vende estos ositos de diferentes colores. Si no me equivoco, creo que hay cuatro colores. Está el color beige, blanco, negro y azul. Y bueno, básicamente pues están especializados en vender estos ositos. Y no solo eso, también venden ropita para ponerle a los ositos. Y yo os juro que me ha salido un montón de veces por TikTok y por Reels. Típico reel super cozy mono abriendo a este señorito y poniéndole ropita super mona y no sé qué. Y yo, ¡buah! Pero qué monada, por favor. Porque a mí estas cosas me encantan, amigas. Y claro, cuando contactaron conmigo yo me quedé así. ¿Será real? Pues sí. Y bueno, cositas sobre el osito. Están hechos a mano, literalmente. La cabeza le gira, amigas. Y las manos y las piernas también. Se ve por aquí que está cosidito. Es una calidad increíble. La cabeza del osito es dura. Mide 12 centímetros. Pone que está fabricado con skin friendly. O sea, que me supongo que cosas friendly, veganas, etc. Tiene la textura super fluffy. Cosa que sí, o sea, sí. Que te como la cara. Luego tiene las mejillitas, que esto es un toque que es que yo amé. Y bueno, eso es
activo porque literalmente le gira la cabeza, le gira las patitas, o sea, lo podéis poner de pie. Y bueno, pues lo guay es que lo podéis personalizar porque venden también ropita aparte. Nuevo hobby desbloqueado. Ahora voy a tener que comprarle ropita a este señorito para vestirle. ¿Te parecerá bonito? ¿Eh? Bueno, evidentemente es tanto para adultos como para niños. Los niños yo creo que se lo pasarán genial teniendo este osito. Pero yo, como me encantan estas cositas, la verdad es que lo amo. Y bueno, en la cartita pone: hola, mi nombre es... Oh, no tengo nombre todavía. Bueno, el mío es Chico, ¿vale? Así que por favor, dejarme nombres por los comentarios. Para ver qué nombrecillo le ponemos a este señorito. A ver, tiene cara de Teddy, la verdad. Pone que he nacido para ti y estaré siempre contigo y te reconfortaré cuando estés triste y cuando estés feliz y todos los años que vienen. Ay, por favor, qué bonito. Pone: aunque estés pasando por cosas malas, eres fuerte y brave, o sea, valiente. Espero que me des muchos abrazos. Abrázame ahora. Te quiero mucho, mi mejor amigo. No puedo con estas cosas, soy una persona sensible. Y bueno, amigas, la noticia es que si sois como yo y o tenéis hijos o sobrinos o para vosotras mismas, me han dado un código de descuento, amigas, que es Magic15. Os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Es un 15% de descuento para vosotras y vosotros. Voy a dejar también en la cajita de descripción su página web, su Instagram, el código de descuento. Y eso, tenéis 4 colores de ositos. A mí la verdad es que el marroncito beige me pareció precioso y súper combinable. Así que nada, amigas, si os cogéis un amiguito de estos, por favor, enviadme fotitos para ver cuál os habéis cogido, ¿vale? Y sinceramente, ahora pues te voy a mimar comprándote ropa de la web. Mi mañana ha sido productiva de grabar reels. Os he grabado un haul de Tiger que os voy a enseñar por aquí y ahora os cuento un poco más, que me hace ilusión enseñároslo. He grabado 2 reels que tienen que ver con libros. He grabado un cómo marco mis libros, porque alguna bombona me ha preguntado que cómo suelo marcar mis libros con los post-it y todo eso. Y pues he grabado un reel enseñándoos cómo lo hago. Después he grabado acompáñame a preparar mi próxima lectura, que ¡hala! Es esta de aquí, que por cierto, ya me he terminado Acotar 2. Le he dado 5 estrellas, amigas. Siempre os pongo mi reseña por Instagram, pero bueno, si no, hay una aplicación, no sé si la conocéis, que se llama Goodreads. Por cierto, la luz está un poco... well. Se llama Goodreads, que ahí es donde suelo poner mis reseñas y cuánto le doy a los libros y todo eso. Y está muy guay porque la tiene mucha gente y está guay compartir opiniones, reseñas, ver lo que leen otras personas. Entonces os voy a dejar por la cajita de abajo mi Goodreads por si me queréis seguir, os sigo de vuelta. Y ahí es donde os puse mi reseña de Acotar 2. Pero bueno, evidentemente ya tengo Acotar 3, que lo cogí el mismo día que salió, como es obvio. Qué bonito es, o sea, es precioso, es rosa. Y la portada, excuse me. Evidentemente tengo ganas de leérmelo. Lo que pasa es que, no sé si os pasa, pero de tanto leer fantasía necesito un poco desconectar de fantasía y leer otra cosa. Porque claro, antes de leerme Acotar 2, me leí Acotar 1. Entonces me he leído Acotar 1 y 2 seguidos. Así que he hecho un parón. Me voy a leer este de aquí, que es La Tormenta, que este es la continuación de este libro de aquí, que es El Cazador, que la escritora es Runix. Y este es el libro 1 y este es el libro 2, es la continuación literal. Entonces me voy a leer este porque es Dark Romance, creo que también es cosita de mafia. Es que no me acuerdo mucho de este libro, me lo tengo que medio repasar para acordarme. Entonces voy a parar un poquito de fantasía, me voy a leer uno de Dark Romance, que es mi género favorito, y luego seguiré con Acotar 3. Aparte, no es muy largo, tiene 300 y poco páginas. Los post-its elegidos, literalmente, es la portada. Así que, divino la muerte. Si puedo subiros los reels, porque ya sabéis que siempre os subo por aquí por shorts, para las bombonas que no tengáis Instagram, siempre os subo por shorts lo que os subo en Instagram, en reels.
Pero es que aquí en Shorts creo que solo me deja un minuto, entonces si el vídeo de Reels es muy largo, aquí no lo puedo subir, ¿vale? Y ahora os quiero hacer un haulcito de Tiger, de lo que me cogí en Tiger, porque os explico. Ya sabéis que yo soy una obsesa de comprar en Tiger. Yo creo que las que me seguís y me conocéis mediante redes sociales y por aquí, y bueno, mis personas conocidas de círculo cercano, saben que me encanta ir a Tiger. O sea, siempre que voy al centro comercial, paso por Tiger. Aunque haya pasado hace 2 días y haya exactamente lo mismo. Siempre que voy, veo algo así nuevo. No siempre compro, evidentemente, porque si no, una aquí sería pobre. Pero ya me entendéis. Me encanta ir. O sea, me encanta. Es una de mis tiendas favoritas de chorrimierdas, de cositas varias, de todo, todo. Y hace una semana o así, recibí un email para colaborar con Tiger. Imagínate mi cara, amiga. ¡Imagínate mi cara! Bueno, yo súper feliz. ¿Qué pasa? Que luego me dijeron que resulta que en Navarra, Pamplona y La Rioja y País Vasco no se podía colaborar y yo, me encanta ser de Pamplona. Todo tipo de cosas para Navarra no entra nunca, no entiendo por qué, en fin. Así que le dije a la chica que yo era de Pamplona y lo único que a mí se me ocurrió fue ir a Zaragoza. Ya sabéis que Zaragoza está a 2 horas de Pamplona y hay veces que yo y Dani vamos porque nos gusta. Hay un Ikea grande, el Ikea de aquí es enano, hay bastantes tiendas, cositas que igual no hay aquí en Pamplona, entonces pues solemos ir. Entonces lo único que se me ocurrió fue decirle, mira, vivo a 2 horas de Zaragoza, puedo planear un viaje, cualquier cosa te digo. Y me dice, sí, sí, no sé qué, estoy muy atenta, cualquier cosa me dices. Muy maja la chica, la verdad. Y bueno, pues planeé el sábado ir a Zaragoza con Dani y fuimos de paseo a pasar el día. Estuvimos en el Ikea, súper bien, súper bien. Y pues fui al Tiger de ahí, que es del de Puerto Venecia. Y bueno, me dijeron que escogiese cositas de la zona Young, jóvenes o algo así. Así que os voy a hacer un haulcito porque me hace ilusión. Primero, what is this maravilla? Es una taquilla, amigas. Una taquilla que, bueno, evidentemente se abre. Y tú puedes guardar aquí lo que quieras. Tienes ahí hasta unos ganchitos. ¿Que guardaré cosas? No lo sé. Yo simplemente, de decoración, me parece una maravilla, sinceramente. Después, este espejo, que living la vida. O sea, es un espejo de borreguito rosa. Enamorada me hallo. Luego, evidentemente, no podía faltar una taza. No hace falta que os diga la obsesión que tengo, ¿no? Pues well. Esta taza la vi hace un mes y dije, guau, me gusta. Pero bueno, no me la voy a coger. Pero bueno, ahora como ha sido regalo, pues evidentemente la he cogido. Me parece súper bonita. Pone all yours por los dos lados. Es rosita y me encanta esto. Luego me cogí un calendario de mesa. Que bueno, mesa en realidad es así. Pero bueno, me gustó porque normalmente cuando estoy en el escritorio no puedo ver la fecha en la que estamos, a no ser que lo mire en el ordenador. Entonces, bueno, pues tener esto me gustó. Y aparte tiene aquí notas también. Así que, bueno, guay. Después, una velita que pone white tea, o sea, de té blanco, que es así, súper mona, súper bien, amigas. Huele dulce, pero a la vez limpio, ¿sabéis? Ah, por cierto, la taquilla. Esto de aquí venía dentro de la taquilla, que son como figuritas de imán. Ay, tus muertis. Es para ponerlo aquí. Y aparte también viene con un candado típico de taquilla. Es que... huepa. Después, esto de aquí, amigas, lo llevo viendo 900 meses y nunca me lo he cogido. Y pues como he tenido la oportunidad ahora, he dicho, lo voy a coger. Es un sofá, vale, o sea, a ver, es un joyero, ¿vale? Pero aquí Mayara no lo va a utilizar de joyero, lo va a utilizar de decoración. O sea, ¿me puedes explicar este sofá de terciopelo rosa palo? Yo no digo nada, no digo nada. O sea, si jugase con Barbies, wow, ¿sabes? El sofá de la casa de las Barbies. Después me cogí estas notitas. Yo soy una obsesa también de la papelería, me encanta todo lo cute. Y estas notitas me parecieron muy bonitas. Esta es de líneas, esta es como un Todoist, esta es lisa y esta es de puntitos a lo bullet journal. Me pareció súper mega cute. Y creo que ya está. Ah, no, por último, bueno, me cogí una tote bag porque aquí otra obsesionada de las tote bag. ¿Y me puedes explicar esta tote bag? Es literalmente de color lila y tiene un estampado navideño que son galletitas de jengibre. Es que no puedo. Es que es buenísimo todo. Entonces, pues bueno, ese ha sido el haulcito de Tiger. Evidentemente, me lo han querido regalar, no para enseñarlo por YouTube, sino por Instagram o TikTok. Yo he decidido hacer un reel porque me hace mucha ilusión que me haya contactado Tiger para colaborar. O sea, hola. Pero bueno, os lo quería enseñar por aquí por YouTube para que veáis, no sé, lo que me he cogido y por qué me hace ilusión. Así que nada, me queda un reel por grabar y voy a comer.
que no he comido aún. Que aquí una señora cuando empieza a hacer cosas se le olvida comer, no sé si os pasa. Y bueno, aparte os quería enseñar luz, gracias. Lo que cogimos en el IKEA, que fueron tres cositas, pero bueno, no, primero lo que cogimos en Primor. Uy, en Primor, en Primark. Porque a ver, el Primar de aquí tiene dos plantas, está decente, pero el de Zaragoza ya es el triple de grande. Imagínate el Primar de Gran Vía de Madrid. Well, pues bueno, el de Zaragoza tiene 50.000 cosas más. Me gustaron muchas cosas, la verdad, pero bueno, al final no cogimos nada. Solo cogimos este cubre... ¿Cómo se llama? Bajera. Se llama bajera, ¿no? Lo que se pone en el colchón. De color beige, porque nos apetecía tener uno beige. Ya está, eso es lo único que cogimos de Primar. Y luego de IKEA cogimos esto de aquí. Que bueno, fueron tres cositas, pero suficiente. Primero, esto de aquí, porque lo vi súper mega útil para lavar fruta, verdura X, ¿vale? O sea, es una bandeja verde, que por cierto se llama squat. Es una bandejita que... Vale, es que no he quitado la etiqueta, pero bueno, se estira y se encoge dependiendo de tu lavabo, bueno, donde lavas los platos, ¿vale? Esto tú lo pones así. Entonces aquí, literalmente, tú pones la frutita y a la mierda. Y la lavas directamente. Me pareció muy útil, aparte yo, como suelo coger mucha fruta y mucha cosa, bueno, como todo el mundo, ¿no? O sea, tú lavas las verduras y la fruta y etc. Entonces, pues bueno, eso, que me pareció muy útil y ya está. Después cogimos este cepillo, ¿por qué? Realmente no lo sé. Me pareció también útil para la hora de lavar donde lavamos los platos, porque eso también hay que lavarlo con agua y con jabón. Entonces, esto me pareció útil para rascar bien bien, o para rascar en el baño y para limpieza del baño y esas cosas. Aunque en verdad yo creo que es para lavar los platos, pero no. Luego Dani quiso coger esto, que es un clip cactus. Bueno, a ver, es una bandejita que se pone en la nevera y tienes como un compartimento más. Como veis, lo ponéis justo donde la bandeja, o sea, la balda de la nevera, y es como una bandejita que sale. Y literalmente Dani me dijo, para tus uvitas. Y yo, bueno, vale. Entonces pues cogimos esto. Y luego por último, otro escurreplatos, porque ya estáis viendo que es literalmente el mismo, pero es que el que tenemos tiene un año y ya que lo hemos lavado, limpiado, pero está asqueroso ya, o sea, está como con corronchos. Entonces, como literalmente esto valía 2 euros, pues hemos cogido uno nuevo, blanquito, para tirar este y poner este. Que en verdad estoy en busca de uno más guay, más útil, más bonito. Lo que pasa es que cualquiera que veo que me gusta valen literalmente 30 euros. Y como que no. Por cierto, si os estáis preguntando por qué hay dos putas calabazas ahí, es que esas calabazas las cogimos para Halloween y ahí se han quedado. No hemos hecho nada. Tenemos la esperanza de, aunque ya no sea Halloween, poder hacerles unas caritas. Y si no, pues se hace un puré, amiga. ¿Qué quieres? Es lo que quiero. Y bueno, amigas, a todo esto no os he dicho, pero nos van a cambiar la nevera del piso, porque esta nevera tiene como 15 años, más bien todos los electrodomésticos, que esta casa no es vieja, porque esta casa, bueno, estos pisos de aquí fueron construidos, Dios, cuánta luz, como hace unos 15 añitos, que está bastante bien, porque a ver, las casas de aquí de Pamplona igual tienen 50, 60 años, ¿vale? Lo que pasa es que evidentemente pues estos electrodomésticos tienen también 15 años. Y esta nevera es no frost y se congela. Entonces, literalmente, mirad. ¿Veis eso? ¿Veis todo esto? Bueno, lo hemos descongelado como 4 veces en lo que llevamos en esta casa, que no se puede, o sea, se está venga a congelar. Y no solo eso, sino que la nevera, a ver, no se ve, ¿vale? Pero en el fondo, en la pared, porque le hemos bajado, ¿sabéis? La frialdad. Pero es que si no, la pared también se congelaba. Así que, bueno, le hemos hablado a la casera, que nuestra casera es un puto amor, amigas. O sea, no he conocido a casera más buena en mi vida. O sea,
majísima y nos dice: sí, sí, no os preocupéis, esa nevera ya no se puede hacer nada, no sé qué, os cambiamos la nevera, tal. Así que bueno, la semana pasada vinieron a medir y en teoría esta semana van a venir ya a cambiarnos la nevera. Y por fin vamos a tener una nevera decente y bien. Así que bueno, ya os enseñaré la nueva nevera, cómo la organizamos también bien y todo eso. Ah, bueno, que se me olvidó enseñaros también. Hemos cogido una alfombra nueva para el vestidor. Es la misma, pero más grande. A ver, obviar toda la ropa que hay encima del puff. Bueno, esta es la alfombra. No miréis eso, hay que guardarlo. Bueno, la alfombra que teníamos antes ocupaba esto. Y hemos comprado una más grande para que ocupe más espacio. En verdad nos gustaría coger una que ocupe todo el suelo. ¿Qué pasa? Que las alfombras, yo no entiendo por qué son tan caras. Una alfombra que cubra todo esto vale como 100 y pico euros o incluso más. Pero son muy caras las alfombras, no entiendo por qué. Pero bueno, eso. Hemos cogido una más grande para que pisemos más alfombra que suelo. Aparte, aquí como casi siempre hace frío, menos en verano que hace calor un mes y ya. Ahora que viene invierno el suelo está congelado. Entonces pues mucho mejor pisar alfombrita. Que a todo esto aún tengo pendiente hacer el decluttering. Me tengo que quitar mucha ropa. Quiero organizar también todo. Ay, pero bueno, cuando me apetezca.